El periodista Rafael Poveda nos relata los códigos de seguridad a los que está sometido Jonier Leal por haberle quitado la vida hace 3 años a su hermano Mauricio Leal y a su madre Marlene Hernández. Jonier Leal ni siquiera puede salir de su celda. Ese es un código también de las cárceles. Cuando tú vas a una cárcel, a un domingo, que sea un domingo de visita, tú desde las 3, 4 de la tarde, de la mañana, ves una gran cantidad de mamás, mamitas haciendo fila, esperando para ir a visitar a sus hijos. Para todos esos presos, las mamás tienen un significado absolutamente especial. Y que tú hayas matado de la manera como mataste a tu mamá, con un puñal que prácticamente el puñal se rompió. Imagínate. Él no puede estar en un patio normal. Él no puede estar en esos patios porque ahí sabemos que en las cárceles y también puede pasar en la Tramacúa hay unos patios y hay unas celdas y las celdas las comparten más de una o dos personas. Ahí hay unos códigos en estas cárceles. El primer gran código es si tú eres violador de niños, no puedes dar papaya. No puedes estar caminando por ahí en el patio, te van a... Ese es un código que tienen los presos de las cárceles, eso siempre se ha sabido. Y hay un segundo código muy importante, y este lo violó Johnny el Leal, él a su mamá. El pasado 21 de noviembre del 2021, el país se estremeció y amaneció con esa trágica noticia, cuando se encontraron en su cama el cuerpo de Mauricio Leal y el de su madre Marlene Hernández, por al parecer un presunto suicidio, era lo que se decía en ese entonces hace 3 años, pero luego el verdadero verdugo era su propio hijo y hermano Jonier Leal, quien meses después fue detenido por las autoridades. Que ese video que sacaron referente a que al comienzo se pensó que supuestamente su hermano Mauricio se había ¿no? Y yo creo que eso le puso una lápida en el cuello, porque fue muy impresionante, porque realmente tú te das cuenta, una cosa es haber seguido el juicio y lo que dijeron, no vi muchas fotos que salieran de la escena del crimen, pero entonces te tenías que imaginar algo de lo que había pasado, ¿cierto? No había nada realmente visual, y cuando aparece esto visual de su hermano, yo creo que eso tocó muchas fibras. Yo creo que ha sido un video absolutamente dañino para él, y yo creo que es una de las consideraciones que tiene que tener el IMPEC, de colocarlo en un lugar en donde él esté aislado. Un caso que sigue conmocionando al país 3 años después, porque hay muchas preguntas sobre qué más hay detrás de esta historia. Jonier Leal fue trasladado desde la cárcel La Picota a La Tramacúa en Valledupar, porque en La Picota, en su celda, le encontraron celulares y además había protestado porque los guardas del IMPEC ingresaban allí a mirar su celda. Es más, cuando le encontraron su celular, le encontraron muchas cosas ahí. Obviamente que hay muchas personas allá que pagan por tener celular. No solamente ahí, en diferentes cárceles. Tampoco estamos hablando como que sea el misterio, seguramente en Latinoamérica, en muchas de las cárceles, muy similar. Estados Unidos puede cambiar un poco. Aquí estamos hablando con gente que podía matar por lo que fuera. Asesinos en serie, además. ¿Cierto? Entonces, lo que no le puede pasar, y en esto el IMPEC se cuida mucho, en que no hayan guardas dentro de sus cárceles. Recuerda que en el año 2000, más o menos 1999, la cárcel, por ejemplo, de La Modelo aquí en Bogotá, era una cárcel donde todos los días habían enfrentamientos entre los paramilitares de Ángel Gaitán Maecha, ¿cierto? Que era un líder paramilitar bastante fuerte, y la gente de las FARC. Y ahí se constantemente. Y ahí los picaban y los sacaban en la comida que iba hacia los marranos,
que vendían ahí los cap. Ya eso se acabó. Toda esa época negra de las cárceles colombianas terminó más o menos en esa época. Por consiguiente, hoy en día, no importa quién sea, el INPEC tiene la responsabilidad de cuidar a esa persona. Es más, Dani, esto no nos pasa ni a ti ni a ninguno de nosotros. A ellos les da un dolor de muela muy fuerte, allá les llega el dentista. A ellos lo van a sacar, salvo que sea algo grave y lo tengan que llevar a una clínica. Por consiguiente, mira lo que está enfrentando Johnny Leal. Una cárcel como la Tramacúa, a donde Johnny Leal se está adaptando y donde debe pagar esa condena de 55 años de prisión por quitarle la vida a su propia madre y a su hermano, el famoso estilista de las estrellas, Mauricio Leal. Pero lo que dicen muchos expertos es que Johnny Leal, por buen comportamiento y por estudio, podría tener rebajas de pena. Es una cárcel de alta seguridad. Es una cárcel que no es fácil escaparse de ese lugar. Es una cárcel muy vigilada. Yo creo que si él termina sus más de 40 y pico años, él lo condenaron por 55 años, pero de pronto, como dicen, físico, puede terminar después de estudio y todo eso, puede terminar pagando 45 años, pero 45 años en una de esas cárceles, bueno, no solamente esa, la cárcel de Cómbita, la misma cárcel de La Picota, cuántas veces hemos ido allá a hacer entrevistas, son cárceles muy complicadas. En este caso, a diferencia de La Picota o la cárcel que queda cerca de Tunja, de Cómbita, esta es una cárcel en donde hay mucho calor. Valledupar es un lugar bastante caliente, porque ellos tienen que protegerlo. Además, claro, esa es su razón de ser. Porque sin duda Johnny Leal lo van a querer matar a la Cuba. Alguien lo va a querer matar. Mató a su mamá, mató a su hermano, pero yo creo que más el tema de la mamá es un tema complicado ahora. Ahí tú te vas a dar cuenta, uno de los pabellones, también hay un lugar en donde ellos redimen parte de la pena estudiando y haciendo trabajos, y bueno, también está todo el tema de la cocina. Es una cárcel dura, es una cárcel complicada. Claro, si tiene, ahí hay una enfermería, ahí hay gente muy competente, pero es una cárcel dura. Este no es el lugar, no, este es un lugar en donde si él termina viviendo mucho tiempo, va a ser un lugar absolutamente desesperante. Pero te puedo decir de que él va a terminar en una de esas 20 celdas de alta seguridad, en donde una de ellas está Rafael Uribe Noguera. Bueno, y es que 50 años habría cumplido este 24 de noviembre Mauricio Leal si su propio hermano Johnny Leal no le hubiera quitado la vida.